Hola, buenos días a todos. Hola. ¿Sí? Hola. ¿Escoitas? No, sí. Hola, buenos días a todos por estar aquí. Bueno, vamos a hacerle un tema que creo que es bastante importante en el tema de software libre, porque los proyectos básicamente no funcionan si no hay financiación por detrás que sustente todo esto. Gustaría empezar la presentación con una pregunta que os hago aquí. ¿Trabajaréis vosotros gratis de forma seral? Y vas a decir, a ver, estamos aquí un domingo de septiembre, que podemos estar en la playa sin cobrar, colaborando, contribuyendo a WordPress.org. Sí, efectivamente, estamos aquí todos de forma altruista. Pero no es habitual, ¿vale? Si salides afuera y preguntades a alguna persona, ¿trabajáis de forma gratuita? O normal que vos conteste que no. No es cierto eso, porque habitualmente sí que cuidamos de algún familiar, cuidamos de los críos de un amigo, es decir, siempre colaboramos en la comunidad, en nuestra comunidad más cercana, de forma gratuita. Es muy, muy habitual. ¿Qué pasa en el tema de software libre? Que hay normalmente piezas de software que están sosteniendo todo este entramado. Por ejemplo, esta pieza de software es súper descriptiva, toda la infraestructura moderna de Internet está soportada por este pequeño elemento, que está manteniendo un tío random en Nebraska desde ahí 20 años. Si esta pieza se cae, todo Internet, patapum. Y dices, bueno, acabaste de vivir un pelín arriba con todo esto. ¿Acordáis de esto que pasó el año pasado con Off4Java? ¿Vale? Es decir, una vulnerabilidad de nivel 9,3, es decir, que se podían entrar en un servidor hasta dentro, podían leerla bastante parda. Esta pieza de software utilizanse en bancos y sistemas críticos, sistemas que mueven muchísima pasta, pues pasó. ¿Qué mantenía esto? Pues mantenía un par de desarrolladores que no estaban financiados para mantener esto, un par de desarrolladores que tenían su trabajo y que además estaban soportando el mantenimiento de esta pieza de software. Hay un tweet muy, muy interesante de unos mantenedores que dice básicamente: los mantenedores de Log4Java estuvieron trabajando sin dormir en medidas de mitigación, correcciones, documentos, CV, consultas y respuestas. Sin embargo, nada impide que la gente nos critique por el trabajo que no nos pagan por una función que a todos nos disgusta, a nadie le gusta mantener software, obviamente, pero que necesitamos mantener debido a problemas de compatibilidad con versiones anteriores, es decir, gente que no fue actualizando software en sistemas críticos, que si no sacamos estos parches, no funcionan, bueno, aparte de no funcionar, que nos pueden entrar a tope en los servidores, ¿vale? Es decir, con este ejemplo, un ejemplo que fue muy crítico en Internet, vemos que hay un problema grave de financiación en elementos de software libre. Vale, fijaos, una vez que pasó todo esto, esta persona tenía en GitHub una forma de contribuir periódicamente con él, a partir de 5 euros mensuales, y solo tenía 43 personas que estaban contribuyendo con él, es decir, podía estar ganando $200 mensuales, con lo cual esto no da para vivir, ¿vale? Con lo cual, llévame a preguntaros, ¿esto es sostible en software libre? Está claro que no, ¿vale? Sin más. Vale, entonces, obviamente hay un montón de empresas viviendo muy, muy bien, ganando un montón de pasta en torno a software libre. Lo que os voy a presentar en primer momento es qué modelos de negocio están utilizando estas empresas. Vamos a ver tanto temas vinculados con la comunidad de WordPress como externos. Vamos a ver tipos de financiación. Hay, por ejemplo, financiaciones mediante doazón, o proyecto Vue.js, que es un framework de frontend de JavaScript, está funcionando de esta forma, está funcionando bien, pero ¿qué pasa? Que tiene un volumen muy, muy grande de usuarios que están beneficiándose económicamente de esta pieza. Hay otros, como son los cazarrecompensas, que están muy enfocados en temas de seguridad, es decir, tú descubresme furados de seguridad en los meus sistemas, y pago en función de lo crítico que sea ese furado de seguridad. Hay crowdfundings, por ejemplo, para desarrollar la CLI de WordPress, o que se fixe un crowdfunding, en un momento que había una cantidad determinada de dinero, empezóse a desenvolver. Una vez que se integró en Ocore, pues ese crowdfunding ya no es necesario. Hay otras empresas, por ejemplo, la gente que está detrás de Laravel, que tienen servicios de pago alrededor de un framework que es software libre, gratuito, ¿vale? Por ejemplo, tienen Laravel Forge, donde tú puedes gestionar todos tus servidores mediante un sistema SaaS, pagas por uso mensual. Otra forma de financiación, a la que vamos a hablar más tarde, que a gente que está contratada por una empresa y que está doada el proyecto Fight for the Future. Proyectos internos, por ejemplo, Rust es un proyecto que salió de la Fundación Mozilla. Go es un proyecto interno de Google. O React, que es un proyecto interno de Facebook. ¿Vale? Esto, una vez que lo tengan desenvolvido, se está listo para publicar, pues obviamente hay mucha más gente que se puede beneficiar de todo esto.
hai empresas que les vai moi, moi ben con consultoría. Por exemplo, Red Hat é unha destas empresas que libera casi todo con software libre, con licencias GPL, pero está dando unha labor de consultoría, facendo moitísima pasta con esa consultoría que hai por detrás desas ferramentas que desenvolve. Hai fundacións como a Fundación Apache que dá soporte a unha infraestructura bastante cara para poder manter un montón de software baixo amparo, baixo paraguas desta fundación. Ou, por exemplo, a Fundación PHP, que se creou para poder contratar personas que estén directamente involucradas no desarrollo do core de PHP, ¿vale? Para que poida ir evolucionando anualmente e non por ráfagas como entre a versión 5, 6 e a 7.0 estuvo pasando. WordPress.com é un SaaS, está facendo cartos, vai bastante ben. Proxectos como Nextcloud, o mismo, ten unha versión de software libre, despois ten un hosting donde está facendo cartos que despois pode reinvertir no proxecto de software libre. Outros elementos con licencia dual, por exemplo, as librerías Qt, que teñen a súa versión GPL, e despois, se tú queres integrar iso en software privativo, pois ten licencias privativas para poder integrarse. Hai sistemas open core, por exemplo, MySQL ten a súa versión software libre, ten unha versión que non é software libre, que está licenciada, podes comprar. Ou, por exemplo, GitLab ten unha versión de community e despois ten as enterprise que non son software libre. Outras empresas teñen financiación externa de business angels, capital a risco, etc. Por exemplo, MariaDB con 227 millóns de dólares ou, por exemplo, en Ginx con 84 millóns de dólares, vale? Consiguen esta financiación e poden desenvolver esos produtos basados en un core de software libre gracias a esta inversión externa. Vale, unha vez visto todas estas formas que temos de financiar software libre, son así a grandes rasgos as máis habituales, vamos a pasar a centrarnos en Fight for the Future. Bueno, de onde sale Fight for the Future? Sale dunha pregunta que fixeron ao noso amigo Matt, o líder do proxecto WordPress, na WordCamp de Europa 2014, que preguntaron sobre como estaban contribuindo as empresas ao proxecto de software libre. Vale, para poñervos en situación, como estamos en Galicia, que hai en Galicia? Hai eucaliptos e vacas. Pois vamos a facer unha símil con vacas, vale? Vamos a ver como funciona Calea... Como? Tamén... Vamos a facer un símil da problemática que hai no mundo do software libre, no caso de WordPress, con vacas, vale? Entón, imaginadevos un campo como un campo que comunitario e que ninguén ten que manter, pero todo mundo pode utilizalo, vale? Entón, temos 4 propietarios con 4 vacas, están consumindo ese recurso, pero un dice, bueno, non pasa nada por añadir unha vaca máis. Entón, dicen os veciños, bueno, pois vamos a seguir consumindo ese recurso. E compran máis vacas. E que acaba pasando con todo isto? Que todo o mundo consume sin aportar nada e acaba morrendo todas. Vale? Pois este é un símil moi, moi parecido no que estaba pasando en WordPress e en outros montos de proxectos de software libre. Hai un montón de empresas que están aproveitándose de ese proxecto, pero sin contribuir nada. Vale? Entón, o que fixo Matt no 2014 no seu blog personal propuxo esta iniciativa de Fight for the Future, que basicamente, así moi a grandes rasgos, é que as empresas colaboren con un 5% do que están recibindo de ese proxecto. Vale? Por poñervos un exemplo, na empresa na que estou traballando agora, que é Automatic, de 2.000 persoas que ten contratadas, un 5%, así moi a grandes rasgos, 100 persoas están donadas ao proxecto de WordPress.org. Por exemplo, aquí temos a Isota, a Rocío, estou eu, que estamos donados a este proxecto. E como Automatic, un montón de empresas que están colaborando. Vale? Hai un párrafo que me gusta destacar porque esta é unha visión de Matt no 2014 que dice o proxecto Fight for the Future é un gran compromiso pero non se me ocorre mellor investimento a longo prazo na saúde de WordPress en xeral. Creo que parecerá increíblemente modesto en retrospectiva. Esta proporción probablemente se hecho mínimo e indispensable para un ecosistema sostible, evitando a traxedia dos comuns, o que comentábamos con vacas. Creo que ha regalado 5% e que deberían seguir todos os proxectos e empresas de código aberto. Por lo menos, se queren ser vibrantes dentro dunha década. Vale, estamos falando que isto empezou hai 8 anos. Como estaba isto, pois hai un par de anos cando se lanzou WordPress 5.6? Bueno, pois vedes que
a empresa que máis colabora no proxecto é Automatic, en ese momento tiña 70 persoas volcadas en WordPress.org, agora sobre 100, pero hai outras empresas ao redor, como pode ser Joas, GoDaddy, TenUp, WP Engine, que teñen menos, pero tamén teñen un núcleo significativo. E ao redor hai un montón de pequenas empresas, autónomos, que están aportando, que están colaborando. Como debería ser isto idealmente? Pois debería ser así. Unhas cuantas empresas que son as que máis beneficio económico están obtendo, que son o núcleo duro do proxecto Fight for the Future, e ao redor un montón de pequenas empresas ou autónomos que están colaborando na medida do que poden. Vale? Isto sería o ideal, pero obviamente o que estamos tendo agora mesmo é isto. Vale, que empresas temos por aquí? Bueno, a parte de Automatic, temos, por exemplo, Joas, Google, que Google está metido en todo o que ve que pode, que grande que pode... Eso mismo que interesa. E despois hai un montón de empresas de hosting que creo que son as que están máis cartos están facendo en este alrededor de WordPress. Eso tedes que ver onte na WordCamp que estaba todo plagado de empresas de hosting, ¿vale? SiteGround, GoDaddy, DreamHost, Ionos, conocémolos todos. Vale, ¿e que personas están colaborando ahora mismo? Es decir, colaborando e apuntadas como colaboradores Fight for the Future. Pois, temos, por exemplo, a Moncho de SiteGround, a Néstor de GoDaddy, a Matt, o líder do proxecto, temos a André, que é un desenvolvedor que vive en Lugo, que conocemos na comunidade galega, que desenvolve Gutenberg, a Rocío e Sota, que están aquí desde o equipo de comunidade. Estos son xente que está apuntada. Hai moita xente máis, pero que realmente non encontrei que estuvera aquí na WordCamp. E despois hai xente de pequena empresa, autónomos. Fernando, Juan, Pablo, Pedro, que é OGT de traduccións portuguesas, Ángel o Javier, que son xente que están colaborando desde pequenas empresas ou desde como autónomos, vale? O que sí que vos pediría é que se realmente estades colaborando de forma continua en este proxecto, aunque non superades que había este proxecto Fight for the Future, que sí que vos apuntedes, que visibilicedes a vosa colaboración en este proxecto. Vale? E xa para finalizar, en que podemos, bueno, antes de explicar en que podemos colaborar, vemos que desde que se lanzó esta iniciativa en xaneiro 2014, que estaba a tasa, no, perdón, no 2014, que estaba a tasa de uso de WordPress sobre un 20%, pues casi se duplicou, é dicir, que sí que algo que está axudando a que WordPress funcione de maravilla. Solo hai que ver, no ano 2021, o ecosistema de WordPress fixo sobre 635.000 millóns de dólares, ¿vale? Unha cifra obviamente moi moi a grosso modo, pero que entendamos que detrás de WordPress hai moitísima pasta, ¿vale? As empresas están interesadas e o que temos que facer é tratar de devolver unha parte de todo eso que recibimos para que o ecosistema sea sostible e non nos pase como expliquei no tema da traxedia dos comuns, que as vacas acaben morrendo, que o proxecto acaba morrendo por inanición. Vale, entonces, o máis importante, como contribuir? Obviamente estamos en Contributor Day, antes da miña presentación acaban de explicar cada grupo o que se pode facer. Aquí en Negriña temos as mesas que vai haber, vale? Pero tede claro que non tedes que ser un programador para poder contribuir, non tedes que metervos no core de WordPress ou facer cousas que vos poden parecer super complicadas. Podedes traducir, eu como recomendo que veñades hoxe á mesa de traducción, obviamente, porque ando por aí metido. Pero tamén podedes dar soporte, podedes documentar, porque a documentación sí que é moi mellorable en WordPress, por exemplo, se sodes desenvolvedores, veredes que faltan exemplos na documentación de WordPress, podedes facer eso, podedes dar formación, podedes estar na mesa con Ana facendo deseño, mellorar a accesibilidade, mellorar marketing, facer comunidade, hosting... Openverse Foto, que é unha iniciativa bastante recente, que non sei se conocedes, que basicamente é un metabuscador de recursos gráficos, vídeos e audio de software libre, busca en outras plataformas de software libre, tamén ten un sistema onde podes subir fotos con licencia CC0, moi interesante para utilizar, descargar recursos para os vosos proxectos, e tamén a mesa que vai lidar, creo que Pablo, sobre TV, donde vamos a poder subir todos os vídeos, vale? Temos un montón de iniciativas nas que podedes colaborar, que malo será que non vos encaixe en,
en algo que controlades bastante, ¿vale? Nada, aquí vos deixo o meu contacto para que cualquier cosa, voy a estar todo el día en la mesa de traducción a galego.